Bienvenidas y bienvenidos, amigos que nos siguen al programa de Voces de Azuayas de los días miércoles, La Sociedad en la Radio, como se denomina la serie de programas de derechos urbanos. Un agradecimiento cordial a Hernán y a Estrategia 7, quien hace la emisión de este programa, y también a Radio Multimpactos. El tema para hoy es el de Fierro Urco y la resistencia ante la amenaza minera. Quiero indicar que, aunque nos corresponde aspectos generales de los temas que se dan en la sociedad, nos hemos concentrado en nada menos que 9 programas que hacen directa o indirectamente relación al mismo aspecto de la defensa del agua y de la posición ante las actividades mineras. Recuerdo desde los alcances de la consulta sobre el agua de Cuenca que habíamos hecho a raíz de haberse celebrado la última consulta que se realizó aquí en la ciudad. Erosión regresiva del río Coca, megaminería y energía, hidroeléctrica Soldados y Anuncay, amenaza megaminera en Nabón, alteraciones de la hidroeléctrica en el río Dulcepamba, la mujer rural ante el impacto minero, Saruma y el río Puyango, y ahora pues Fierro Urco de las mismas provincias de Loja y El Oro. Esto como para darles una introducción a nuestros distinguidos invitados, el ingeniero Jorge Sivisaca y el economista y ecologista Luis Jacobo Corral Fierro. Al dar la bienvenida a mi compañera productora Michelle Calle, le pediría por favor que les presente a nuestros invitados. Qué gusto, compañeros y compañeras que nos escuchan en este programa. A Jacobo, a Jorge, a Hernán, que desde siempre nos ha apoyado con Estrategia 7. Es para mí un gusto poder presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Jorge Sivisaca, él es ingeniero civil y magíster en riego, con 20 años de ejercicio profesional. Entre sus principales experiencias son jefe y técnico de varias instituciones de agua potable. Además, ha sido docente de varias universidades de la región sur del Ecuador. Y actualmente es docente de la UTPL. En su calidad de técnico comunitario, es asesor técnico de organizaciones sociales del sector noroccidental del Cantón Loja, además de facilitador. Y en esta entrevista nos ayudará en su calidad de coordinador técnico del colectivo Defensores del Agua y la Vida de Loja. Es miembro del Comité de Gestión del Sector Noroccidental del Cantón Loja. Eso, por un lado, tenemos también a Luis Jacobo Corral Fierro. Él es economista ecológico y magíster en sociología, es activista antiminero y miembro del colectivo Defensor de la Vida de Loja y de la Asamblea de los Pueblos del Sur. Qué gusto, compañeros, y bienvenidos a este espacio. Desearía que el ingeniero Jorge Sivisaca podría. Vamos a ver cómo está su conexión. Sí, Un bueno, ¿me saludo escuchan? cordial, compañero. Muy buenos días a todos los que están presentes en esta sala virtual y también hacer llegar un saludo a toda la radio audiencia que tiene este programa Estrategia 7, que a través de Voces Azuayas salen, obviamente, en la provincia de las Azuayas, así que queremos hacer llegar el saludo desde acá, desde Loja, desde el colectivo Defensor del Agua y la Vida Loja. A todo también la comunidad de la ciudad de la provincia de La Azuay y en particular todo a los defensores del agua y la vida de Cuenca, que son los compañeros de lucha que también están articulándose en diferentes espacios para poder defender nuestras fuentes de agua y nuestros territorios, que garantiza la vida y la soberanía alimentaria. También agradecer la invitación realizada esta vez por Rodrigo Carpio y Michelle Calle para ser parte de este programa en la cual vamos a dar a conocer sobre la problemática de agua y minería que tenemos en la cordillera de Fierro Urco. Muchas gracias por esta primera participación. Luis Jacobo. Muy buenos días, Rodrigo, Michelle.
Un gustazo enorme estar en Voces Azuayas, estar en este programa que poco a poco va ganando audiencia, no solamente en la provincia de la Azuay, sino en el país en su conjunto, precisamente por tratar temas de gran importancia para el futuro de nuestro país. Entonces, un gustazo, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunos elementos de lo que ocurre en Fierro Urco. Y también gracias a la experiencia caminada, poder también dar cuenta un poco de la problemática que estamos viendo que está sucediendo en otras zonas de la región sur del país, en la cordillera del Cutucú, por ejemplo, en la cordillera del Cóndor, en la región sur en general y en el país. Estamos alarmados ahora mismo de lo que está ocurriendo en Buenos Aires, Imbabura, por ejemplo. El día de ayer, la Policía Nacional, haciendo caso omiso a una disposición legal que efectivamente ponía a la empresa Hanring en una situación de suspenso de sus actividades por la conflictividad social que estaba generando, ¿no? Se hace caso omiso de esta disposición judicial y a esta empresa australiana, extranjera, cuyo gerente fue encontrado con armas de grueso calibre, ¿no es cierto?, se le está permitiendo entrar con anuencia del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional. Eso denunciamos nacionalmente. Estamos en una situación crítica a nivel nacional. Las empresas mineras se creen dueños del país y eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que hagan y deshagan de nuestro país, de nuestros páramos, de nuestros bosques, como a estas empresas les ha dado ganada la gana la autorización, por supuesto, de autoridades que se han sucedido en los distintos puestos del Ejecutivo desde hace ya algunos años, incluso décadas. Pero hasta ahora en el Ecuador propiamente podemos decir que la resistencia a la actividad minera ha impedido que el Ecuador entre en este tren, en esta locomotora minera agresiva que se pretende instaurar en el país. Entonces, agradecido poder comentar de estos temas. Encantado, Rodrigo, Michelle, muchísimas gracias. Si bien la proyección es de tipo general para el país, yo desearía comenzar con una idea más exacta al respecto de cuál es la amenaza minera en Fierro Urco y por qué la resistencia, ¿cómo está? Creo que Jorge puede empezar, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. No sé si que me permiten, como decía, proyectar, compartir la pantalla para proyectar unas diapositivas que les va a permitir tener mejor interpretación de la realidad que está sucediendo en la cordillera de Fierro Urco. Con mucho gusto tiene la palabra Hernán. No sé si están viendo pantalla, por favor. Sí. Sí. Ya. Actividades mineras por empresas de origen canadiense en la provincia de Loja, con énfasis en la cordillera de Fierro Urco. Listo. Bueno, para empezar, entonces digo, aquí pueden ver ustedes una laguna emblemática que no sé si que tal vez ustedes han escuchado, que es la laguna de Sirigüeña, que es nuestra laguna emblemática que está ubicada justamente en la cordillera de Fierro Urco. Un poco para que ustedes puedan tener la radio audiencia que nos está escuchando puedan comprender dónde está ubicada la cordillera de Fierro Urco, porque hay muchos que no conocen, estamos ubicados en la parte sur de la República del Ecuador, como pueden ver en el mapa que está a la derecha, y donde está el círculo es lo que está la cordillera de Fierro Urco, que es el corredor minero número uno. Pero decirles también de que la provincia de Loja no es el único corredor minero que tenemos tres corredores mineros bien identificados, como está en la gráfica, que en los tres corredores mineros está concesionado, obviamente, aproximadamente 160.000 hectáreas para la megaminería, para la explotación básicamente de oro, plata y cobre, que representa aproximadamente el 14.5% del área del territorio de la provincia de Loja. Ya concentrándonos un poco en el corredor minero de mineras en donde las empresas están realizando ya actividades de exploración avanzada,
en las áreas concesionadas de las empresas que actualmente están activas y están en territorio son la Guayacán Gold, que es subsidiaria de Salazar Resources, y Cornerstone, que son de origen canadiense, así como también la empresa minera Sol Gold, que es de origen australiana. Dichas concesiones mineras se han otorgado unas a partir del año 2002, como la de Santiago, la de Caña Brava en el 2003, la de Coneja 1 en el 2007 y la de Tío Loma y la del Cisne 1, 2 y 3 en el 2017. Entonces tenemos una larga data de lo que ya las empresas han logrado obtener las concesiones mineras en estos territorios. Tal vez lo resaltar en este primer espacio, bueno, no sé qué tiempo tenga para exponer, me lo dirán, pero en este primer espacio, lo que dentro de lo que es la concierne al sector noroccidental del Cantón Loja, como podemos ver, tenemos parroquias que están un altísimo porcentaje concesionadas. Es así que la parroquia Gualel, que es justamente el centro de operaciones actualmente de las empresas mineras y es donde mayor se ha presentado estos conflictos, porque obviamente la población no están de acuerdo, la mayoría de la población no están de acuerdo y no ha habido los elementos como la consulta ambiental. Entonces, por lo tanto, desde nuestro análisis, estas concesiones son ilegales y además ilegítimas porque no tienen el consentimiento social de la población. Y además, no digo, involucra grandes territorios, como es el 71% de la parroquia de Gualel estaría concesionada. El 65% de la parroquia del Cisne, que muchos me imagino sí conocen el Cisne, porque ahí está nuestra basílica, que es también un ícono, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. Está el 65% concesionado. La parroquia de Chuquibamba tiene un 11% de su territorio concesionada y como al hablar también del Cantón Loja, que está en partes, está el sector de Quinara, que está un 50% de su territorio concesionado. Ese ya corresponde al corredor minero número 3, nosotros lo tenemos identificados. Entonces, solo en la cordillera de Fierro Urco tenemos 28.472 hectáreas concesionadas. Y en la otra parte, en el sector de Quinara, tenemos 14.500 hectáreas, lo que sumado nos está dando son 42.972 hectáreas que tenemos concesionados para explotación de oro, plata y cobre en el Cantón Loja. Una pregunta sí. Quería hacerte, Jorge. Claro que sí. De la laguna de Siriquiña nacen tres ríos. Los proyectos mineros están ubicados, los tres proyectos a los que te refiero, precisamente cercanos a los tres ríos, al Yaco, al Guayabal y al San Luis. Sí, justamente la imagen que está en pantalla, ustedes ahí podemos ver, como están esas concesiones mineras, justo en la cordillera de Fierro Urco, que es justamente la divisoria de aguas en lo que para cuatro subcuencas. Entonces, estas concesiones mineras, de llegarse a efectivizar la explotación minera en la cordillera de Fierro Urco, afectaría a cuatro subcuencas. Estamos hablando de la subcuenca del río Catamayo, la del río Puyango, la del río Cubones y la del río Santiago. Y como pueden ver, y vale la pregunta que me hizo el estimado Rodrigo, de la cordillera de Fierro Urco nacen cuatro ríos importantes, o sea, los más relevantes, porque son muchos más, pero los más importantes está el río Tenta, que va a la Cubones, está el río Santiago, que va hacia la microcuenca del Santiago, es va hasta el Atlántico, la salida, está la del río Guayabal, que obviamente es de la subcuenca Catamayo, y está el río San Luis, que es de la subcuenca del Puyango. Y justamente el río San Luis tiene su origen, nace exactamente en la laguna de Sirigüiña. Entonces la laguna de Sirigüiña está justamente ahí en el corazón, puedo decir, del donde nacen las aguas para estas subcuencas y las poblaciones obviamente que están involucradas. Y como pueden ver ahí, también se están viendo los puntitos de azul, son las concesiones de agua que la misma Senagua en su momento ha otorgado para consumo tanto ya sea de agua, para consumo de riego y también para otros usos como abrevadero de animales, porque quiero también puntualizar de que el sector noroccidental, así como también el sector de involucra acá también al Cantón Saraguro, son muy, tienen un gran potencial y son los que
garantizan la soberanía alimentaria a través de la producción que están generando en cada uno de esos territorios. De hecho, como pueden ustedes ver acá en el cuadro que presento, tenemos ahí, solo hablando de esas subcuencas, tenemos 1.786 concesiones de agua, que más o menos representan 25 metros cúbicos por segundo de caudal para riego. Y como estamos hablando también, que aquí involucra también el tema de los territorios, donde en las áreas de riego tenemos ahí 22.778 hectáreas que están destinadas para riego, según la misma información de la Senagua. Entonces, ustedes pueden ver que además del riesgo que está el agua, está también el riesgo los territorios donde se hace agricultura y que garantiza la soberanía alimentaria de los territorios que se encuentran no solo en la zona de Fierro Urco, sino también un poco más abajo de la cordillera de Fierro Urco. Muchas gracias, Jorge. Para efectos del tiempo, que era una de tus inquietudes, tenemos 37 minutos del programa en adelante para poder dividir. Quisiera escuchar el punto de vista de Luis Jacobo y Michelle, por favor, y quien quiera, nos interrumpimos del momento que creamos necesario. A ver, entonces, Luis Jacobo. Jacobo, adelante, estimado Jacobo. Bueno, sí, esta es la realidad. La realidad es que nuestros territorios han sido concesionados a través de actos administrativos, a través de actos administrativos amparados en leyes mineras que fueron diseñadas por las empresas mineras en alianza con el Banco Mundial. Fueron concesiones mineras que fueron progresivamente dándose en el país. Ya se está conociendo para el caso de Fierro Urco, que como vemos en las imágenes tiene una extraordinaria biodiversidad y sobre todo es una zona clave, como ha dicho ya Jorge, para cuatro cuencas hidrográficas, para unas zonas de riego enormes que son abastecedoras de la soberanía alimentaria de la región, de Saraguro, de Loja, de Portobelo y también incluso de parte de Zamora. Así a través de actos administrativos, ¿no? Tenemos que recordar que esto viene desde la década del 80, a finales de los 80, ya hubo unas primeras reformas al marco normativo que crearon esta figura del derecho minero, de la concesión minera, como un derecho a explorar y explotar las minas, con lo que se viola definitivamente un derecho constitucional o un precepto constitucional que es el derecho, diríamos, del Estado ecuatoriano a tener dominio sobre los recursos naturales no renovables. De alguna manera, el derecho a explorar y explotar que se fragua en los años 89 dentro del marco de la política neoliberal del consenso de Washington permite que empresas mineras puedan disponer de este activo y hacerse dueños de alguna manera de este activo. Y por eso tienen la posibilidad ya como dueñas de este activo de iniciar procesos de especulación financiera en las bolsas de valores, ¿no? Entonces todo lo que tenemos actualmente en el país son empresas prácticamente de papel, empresas que no hacen propiamente explotación minera, sino empresas que hacen exploración. Ese es su objetivo, identificar con mayor precisión los posibles y potenciales reservas minerales para luego vender estas acciones, para luego vender estos derechos sin que el Estado ecuatoriano reciba un centavo a empresas que finalmente van a desplegar la actividad de explotación. Entonces nos parece de plano un absurdo completo que se haya entregado concesiones en zonas tan frágiles, tan importantes como las zonas de recarga hídrica, como las zonas de páramo, como las zonas de los bosques nativos y bosques húmedos tropicales de todo el país, que se haya entregado. La misma figura de la concesión minera es una figura que está diseñada para facilitar este negocio especulativo, en primer término. Podemos mencionar algunos casos donde el Ecuador ha salido completamente perjudicado por esta figura del derecho minero. Y claro, el derecho minero inicialmente, ustedes recordarán, era un derecho por el cual las empresas pagaban $1 la hectárea al año. El presidente Correa introdujo algunos beneficios para el Estado. Ahora se paga un monto
proporcional al salario mínimo vital por hectárea. Antes, por ejemplo, en la época neoliberal, si es que la empresa minera encontraba un determinado yacimiento y empezaba a explotar, pagaba $16 independientemente de la cantidad de mineral que explote. Ese era el absurdo del marco neoliberal que teníamos. Y bueno, Correa también introdujo un porcentaje de regalías, pero es un porcentaje mínimo. En la práctica, vemos que fue muy grave el paso del gobierno de Correa, porque sobre la base de la idea de la soberanía nacional, ¿no es cierto?, terminó feriando más o menos del 8% del territorio nacional a las empresas mineras. Por eso tenemos en el caso de Fierro Urco 3 concesiones entregadas a la Sol Gold en el 2017, ¿no es cierto?, entre el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Entonces, efectivamente, estamos frente a una situación muy compleja. Nosotros hemos planteado en términos claros de que estamos en una especie de guerra de baja intensidad que enfrenta a los titulares de los derechos del suelo, a los campesinos indígenas, con los nuevos titulares del derecho del subsuelo, que son grandes empresas, aunque no tan grandes como las que van a venir a explotar, pero grandes en relación al poder que tienen económico las comunidades campesinas. Y entonces esto genera una guerra completamente desigual, una guerra por la cual las empresas mineras pretenden insertarse en el territorio de cualquier forma. Su objetivo es, como les decía, hacer exploración y dar al mundo la idea de que hay una licencia social para que la empresa ya desarrolladora del proyecto pueda ingresar y pueda comprar sus acciones. El Estado no se beneficia absolutamente nada de ello. Y claro, entonces es un escenario de geopolítica muy complejo que efectivamente puede afectar, como el caso de Fierro Urco lo está planteando el compañero Jorge, el futuro de inmensas zonas territoriales. En el caso solo de Fierro Urco estamos hablando, repito, de importantísimas cuencas hidrográficas. Prácticamente todo Saraguro se abastece de estas aguas, ¿no es cierto? Gran parte de Loja ahora mismo está tomando aguas, ¿no es cierto? Porque estamos enfrentando una crisis por el sistema de agua potable, está tomando agua el canal Santiago, que nace de los páramos de Fierro Urco. Estamos hablando de que el río San Luis es prácticamente uno de los pocos ríos que todavía tiene la provincia del Oro para de buena agua, porque la mayoría de los ríos están contaminados. Entonces estamos hablando de zonas súper estratégicas que desde ningún punto de vista debieron haber sido concesionadas, menos a través de actos administrativos, que ahora pretenden ir por encima de los derechos constitucionales de todos y todas nosotros. Jacobo, al hablar de minería hablamos de resistencias, y al hablar de resistencias hablamos de criminalización a la protesta social. Sabemos que hace poco 14 compañeros fueron acusados de diferentes delitos, uno de ellos es la resistencia, y también justamente por un supuesto daño a bien ajeno. ¿Cuál es la situación actual de la criminalización a aquellos defensores de Fierro Urco, aquellos defensores del agua y de la vida? Gracias, Michelle. Efectivamente, como decimos, ¿no es cierto?, si es que el Estado ha creado un macro conflicto, ¿no es cierto?, al poner en un mismo territorio a actores que tienen diferentes intereses a disputar el futuro y las posibilidades de vida a largo plazo, va a haber tensiones, va a haber resistencia. La población local en Gualel, y no solamente de ahora, mi querida Michelle, la población en la zona de Fierro Urco ya fue explorada en la década del 70 por Naciones Unidas, ¿no es cierto? Hubo otras empresas, incluso rusas, que intentaron entrar en esta etapa de exploración, por eso se sabe que tiene potencial minero esta zona. Entonces ya en la década de los 80 fueron expulsados de Saraguro, en la década de los 90 fueron nuevamente expulsados de Gualel, y así en orden sucesivo las empresas no han podido ingresar a este territorio. Hasta que en la época, diríamos, del gobierno de Correa y de Moreno, se consolidó de alguna manera una especie de legitimidad para que estas ingresaran, y ingresaron esta vez por Gualel. En Gualel han utilizado todo tipo de artimañas, pero hasta ahora no pueden hacer, dicen que ya están en exploración avanzada, pero hasta ahora no han podido hacer una sola perforación, precisamente por la resistencia que ha habido por parte no solamente de la población de Gualel, sino de la población en su conjunto. Ustedes pueden entender que si es que son zonas claves
que afectan a cuatro cuencas hidrográficas, las poblaciones en su conjunto de Saraguro, de San Lucas, de Loja, de Gualel y del noroccidente en su conjunto, nos hemos encontrado en varias oportunidades en la laguna de Sirigüiña o Surigüiña, algunos la conocen como Surigüiña, ¿no es cierto?, para justamente desplegar un proceso de resistencia. Y una de las primeras definiciones de esa resistencia fue la que se estableció hace 3 años, cuando se declaró este territorio de territorio ancestral, de posesión ancestral, para las comunidades Saraguro, para las comunidades Paltas y Ambocas, que han usado históricamente este espacio como como una zona de pastoreo, pero también como una zona clave para la salud, porque ustedes saben, en los páramos es como una gran botica. Entonces, escucharles a los campesinos hablar de sus páramos es hablar de un mundo de conocimiento, de un universo de conocimiento sobre las plantas y el poder curativo de cada una de ellas. Entonces, es así como se actuó en un primer momento, si es que me corriges, Jorge, si es que me equivoco, pero en el año 2019 ya hubo estés inquietos, señores mineros, acá no pueden hacer actividades sin nuestro consentimiento. Habían querido instalar un campamento y ese campamento fue desmantelado por la población local. Y después sucedieron unos sucesos muy extraños, porque en octubre del año 20, a la fuerza, ¿no?, estas empresas mineras pretendiendo entrar, entran con una camioneta y la población local se agrupa, ¿no?, y le impide el paso. Y la gente, algunos compañeros también trabajadores de la empresa minera de Gualel, le querían defender para que la camioneta pase. Y en ese marco hay un incendio, ¿no? Misterioso. Según los testimonios de los compañeros campesinos de Gualel, ahí adentro de la camioneta llevaban explosivos, llevaban arma de grueso calibre, y eso fue lo que empezó a generar una gran explosión hasta que terminó la camioneta completamente quemada. Producto de este acontecimiento, en ese mismo instante, el vocal de la junta parroquial se viste de policía y va y saca de las casas a los compañeros. Efectivamente, aquí estamos viendo en las fotos el incendio del vehículo en Gualel. No sé si puedes pasar la foto anterior para indicar cómo fueron. Esa foto. Aquí están, por ejemplo, los compañeros que fueron maltratados por la policía y por el vocal de la Junta Parroquial. La Junta Parroquial está a favor de la empresa minera en este momento, ¿no es cierto? Se vistió él mismo de policía y fue mandando a los policías a identificar a los dirigentes del colectivo. Muchos de ellos ni siquiera estuvieron en esta especie de gresca que hubo, en donde se quemó la camioneta, y se le cogió al compañero Salomón Tene, al compañero Juanito Curipoma, a la esposa de Juanito Curipoma, que es la compañera Jovita Curipoma. A ella se le maltrató justamente. Wilman Angamarca entró y le agredió, ¿no es cierto? Ahí están el compañero también Salomón agredido, ¿no es cierto? Pero cuando fue agredido fue el momento en que quisieron arrestarlos. Entonces se los arrestó y ahí es cuando empieza una tortura para cuatro campesinos de Gualel, porque se les acusa por un lado de ataque y resistencia a la policía y por otro lado de daño a bien ajeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace poco hubo el juicio, ya imagínense, en un juicio, una indagación previa que ya dura como casi un año, ¿no? Y hace poco, yo también fui, a mí me tomaron preso en el año 2015, la indagación previa duró máximo un año, máximo un mes. En un mes, al no comprobarse ningún tipo de responsabilidad en los actos que se me acusaba en el marco de un paro nacional, me dejaron en libertad. A los compañeros campesinos les tienen en indagación previa ya más de casi un año, vamos, 10 meses, y hace poco salieron libres del primer juicio de ataque y resistencia. No hubo tal ataque y resistencia a la policía, ellos fueron agredidos, no solamente por la policía, sino por civiles que se vistieron de policía y entraron en sus casas de manera ilegal a tomarlos presos. Y segundo, el segundo juicio por daño a bien ajeno, hasta ahora no encuentran, diríamos, el nexo causal que pueda inculparles a los compañeros. Entonces, en un ejercicio claro de intimidación y de
persecución política, al resto de compañeros del colectivo de defensores del agua de Hualel, se les empieza también a identificar, ¿no es cierto?, como ellos sí supuestamente estuvieron presentes en este momento de gresca y se han vinculado, se pretende vincular a 10 compañeros más. El juicio de vinculación, todavía no están vinculados los otros 10, pero el juicio de vinculación va a ser en septiembre. Imagínense, en casi después de un año. Esto es una tortura psicológica para la población. Los compañeros campesinos todos los viernes tienen que ir a Loja a presentarse en la fiscalía. Son compañeros campesinos, 3 de ellos de la tercera edad. Entonces nos parece realmente una intimidación, una forma de hacernos a todos ocupar más bien, de apoyarles a los compañeros, de buscar condiciones para defenderlos en las mejores condiciones y desviarnos de la tarea de proteger a los páramos de esta invasión. Mientras tanto, las empresas mineras cada vez tienen más presencia en la zona. Nos tocó, pero quizás puedo hablar de eso más adelante para quedarme en la respuesta a tu pregunta. Pero hace poco tuvimos un gran conflicto porque las empresas mineras quieren otorgarse así todos los créditos con respecto al tema de la vacunación. Ya han dado kits alimenticios durante la pandemia, ya han dado kits de salud. Se han metido en la pandemia, aquí está, ¿no? Se han metido en la pandemia, efectivamente, las empresas mineras en las comunidades más alejadas para ganar, según sus propios criterios, de estrategias de convivencia y de sociedad a largo plazo. Pero esto ha generado división, problemas, por supuesto, tensiones mayores, y bueno, hasta ahora no logran hacer la exploración avanzada, y creo que no lo van a lograr estas empresas mineras. Hay que suspender cualquier actividad de exploración porque no tiene la licencia social ni de Saraguro ni de Loja. Gracias, Michelle, por la pregunta. Yo creo que es importante poder sacar algunas conclusiones. Rodrigo, sí, está apagado su micrófono, más bien usted. Está apagado. Ahí estamos, ¿no? Sí. Decía que he tenido el gusto de escuchar dos exposiciones muy claras, muy documentadas, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, claras, lógicas, congruentes. Existe además valentía en la exposición de criterios, se han hecho demandas o denuncias esenciales que deben ser tomadas muy en cuenta, se han hecho enfoques humanos, creo que se ha hecho un gran diagnóstico, pero yo quisiera dar un paso adelante. No es que es urgente, naturalmente, es un asunto para todos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizamos el camino? Jorge. Bueno, claro, o sea, obviamente al no tener ellos el consentimiento de la población, y como ven, ya lo hemos descrito lo que está en riesgo, además, no digo de la salud, son los territorios donde se hace agricultura comunitaria. Simplemente hay que precisar el tema de que con estas concesiones mineras, como ya lo dijo Jacobo, se afecta también a la dotación de agua para la ciudad de Loja, y también me falta complementar de que para el tema de Catamayo, el cantón Catamayo, en su plan maestro de agua potable tiene considerado tomar coger el agua de las vertientes del Are, del mismo río Hualel, su plan maestro de agua potable, y obviamente esas donde se van a hacer las captaciones, como también donde se piensa hacer la planta de tratamiento, está dentro de áreas concesionadas. Imagínense lo grave que es que una población que tiene aproximadamente de 35.960 habitantes, que tiene previsto hacer una gran inversión y justamente está en alto riesgo por el tema de eso de las concesiones mineras. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, nosotros hemos estado, no digo, primeramente haciendo todo un proceso de sensibilización a la población, porque la población del medio rural, obviamente, como ellos son parte de, viven en su territorio, conocen su territorio, están muy conscientes y sensibilizados en su gran mayoría, pero lo que hemos visto que hay
cierto desconocimiento de la población urbana, al menos acá en la parte de Loja, en Catamayo, que la gente sabe que llega el agua a su casa, pero no sabe de dónde viene, por ejemplo. Si usted le pregunta a muchos, ¿de dónde llega el agua para Loja? No sabe, dice, no sé, dice, aquí me llega agua. Y aquí cuando a veces no llega un día agua por algún daño a la gente, chuta, enseguida sale a los medios de comunicación que no tenemos agua, que por favor el GAT tiene que proveernos agua. Yo les digo, imagínense, digo, si que ellos supieran que el riesgo que estamos a futuro, de que no solo va a ser ahí que un día no vamos a tener agua, a lo mejor vamos a tener agua, porque las empresas de veneno se van a llevar, pero el tema de que esa agua nos van a dejar contaminando y con minerales pesados. Entonces, eso tiene que tener claro la población de que las plantas que tienen ahora, las parroquias que tienen ahora los sistemas de agua potable, esas plantas no están diseñadas para procesar minerales pesados. Y por lo tanto, el momento que se contaminen nuestras fuentes de agua, nuestros ríos, nuestras quebradas, vamos necesariamente a tener que consumir agua contaminada. Y eso implica daños a la salud. Y ya se ha visto, tenemos muchos casos, se pueden ver acá en el tema de Santa Rosa, donde ya se ven algunos problemas oncológicos por efecto de la contaminación de minerales pesados. Y también inclusive me faltó precisar, espero que en el tema de la contaminación que actualmente ya tiene el río Puyango, una gran contaminación ya el río Puyango actualmente, con minerales pesados, producto de la minería que se está dando en Tobelo y en Zaruma, que de hecho dicen que la minería responsable trae desarrollo. Ustedes ahí pueden ver el desarrollo que supuestamente trae las concesiones mineras. Y aquí ustedes pueden ver, tenemos acá justamente ese mapa donde ustedes pueden divisar que el río San Luis, que nace en la laguna de Sirigüeña, también es un tributario al río Puyango. Y si ahora en la actualidad tienen altas concentraciones de plomo, mercurio, arsénico, cadmio, cianuro y cobre, que de hecho por esa situación ya está el Congreso de la República del Perú están pensando ya en poner una denuncia internacional ante la Corte de la Haya por delito de lesa humanidad, por la contaminación que está generando ya la República del Ecuador en esas áreas justamente que tenemos de concesión minera. Y no solo concesión minera, también hay otro tipo de contaminación, porque también el Estado no se ha preocupado ni siquiera de poder dotar de plantas de tratamiento de aguas residuales, que tecnológicamente y desde el punto de vista económico es sencillo, pero eso no ha sido capaz de hacer. Y ahora, ¿qué será el Estado capaz de hacer el tratamiento de estos residuos de que son minerales, de productos, digamos, de la minería, que son como mercurio, como plomo, arsénico? Porque una vez que ya, hay que tener claro, una vez que las empresas mineras ya logran su objetivo, explotan nuestros materiales, nos quedan ahí esas relaveras, que son grandes piscinas, esas relaveras, y que ahí quedan todos los desechos tóxicos de producto de esas explotaciones. Y cuando ellos se van, ¿quién queda a cargo de eso? De un poco de mitigar al menos esa contaminación. Y recuerden que esas relaveras a veces ni siquiera son muy técnicamente construidas, o a veces el Ecuador tiene una alta incidencia sísmica, que esas relaveras son construidas con diques, que cuando viene un sismo pueden obviamente romperse, lo que sucedió en Brasil en el 2015, en el 2019, y arrasó con todo lo que estaba aguas abajo. Igual aquí en Fierro Urco estamos en la parte alta y lo mismo podía suceder, podía replicarse. Entonces, eso todo estamos haciendo, sensibilizar a la población, articulando con todas las organizaciones de territorio y también del medio urbano para poder hacer un gran frente, y no solo hacer un frente como Loja o como Portobelo, que también los compañeros están sumados y articulados con nosotros acá, con nosotros como colectivo, de alguna forma estamos jugando también ese rol de articular con todas las organizaciones de territorio y de base para poder, primeramente digo, sensibilizar y luego hacer un gran frente y ponerle las demandas correspondientes, las sesiones correspondientes hacia las instituciones del Estado que les corresponde, como son el MAE, el ARCON y el mismo GAT de Loja. Recordar que en el 2019, producto mismo ya de ese trabajo, de esa lucha que venimos haciendo, ya se logró de que a través de los ediles, una resolución unánime se logró declararlo al Cantón Loja, una resolución del Cantón Loja libre de minería metálica. Pero decirle que eso ha quedado todavía, no se ha efectivizado, y por eso nosotros estamos siempre tratando de incidir para exigir al GAT municipal
de que se aplique y darle seguimiento a la resolución de la declaratoria de Cantón Loja Libre de Minería Metálica, que fue hecho el 27 de agosto del 2019. Ya vamos a cumplir 2 años, y donde ahí esos artículos son muy claros que lo que tiene que hacer el municipio, y nosotros nuevamente vamos a posiblemente hacer una gran movilización para nuevamente presionar hacia el municipio a que se aplique esta resolución que está usted puesta en pantalla, que están los artículos, que por tiempo no puedo detallar todo el contenido de esta resolución. Y estamos en ese proceso, y también estamos en un proceso de construcción de una unidad, no digo regional, que ahí no sé si Jacobo también podía un poco complementar en ese tema, que está un poco más ahorita coordinándose ese proceso de organización. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se te escucha. Sí. Perfecto. Entonces, gracias, Jorge. Rodrigo, qué difícil pregunta, ¿no? Me dio ganas de pasarle a usted mismo la pregunta, ¿no? De devolverle la pregunta. Cuenca acaba de ganar una consulta popular, el 80%, ¿no es cierto? O más del 80% de los cuencanos determinó que sus páramos no puede haber minería. Mire cómo es perversa la situación. Las empresas mineras, con anuencia del Estado, le dan la vuelta a la consulta popular y dicen que ellas han ganado y que esta consulta es para el futuro, que no se puede, no tiene efectos retroactivos. ¿Cómo es posible que un simple derecho administrativo entregado por un funcionario, un mal funcionario de gobiernos vendepatrias, tenga más derecho que los derechos constitucionales y que los derechos de todo un pueblo a querer autodeterminarse y a querer efectivamente liberar de amenaza minera sus ríos, abastecedores del agua y de la peculiar maravilla que significa Cuenca, ¿no? Es un absurdo. Pues usted va a coincidir conmigo que este es un problema geopolítico, no es un problema económico, ¿sí? Déjeme decirle por otro lado lo siguiente. El ministro de Planificación del presidente Correa, Fander Falconi, venía graduándose de Economía Ecológica de Barcelona. Lo que se le pidió al señor, haga un análisis multicriterio. Si usted sabe cuáles son los límites de nuestros indicadores, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, se te escucha ahí. Estaba explicando que al secretario de Planificación de Correa, apenas ingresado el señor Correa en su mandato del 2007, se le pidió, usted viene haciendo su tesis doctoral de análisis multicriterio, porque usted sabe muy bien que los indicadores económicos son indicadores falsos. Por ejemplo, no en ningún indicador económico se puede contabilizar estos pasivos ambientales que estamos viendo en las fotos. Entonces, si es que esta actividad económica de la minería se hace en zonas tan biodiversas como la Cordillera del Cóndor, o tan importantes en términos estratégicos como Fierro Urco o como los páramos del macizo del Cajas, ¿quién va a enfrentarse o cómo se va a incorporar estos costos dentro de las contabilidades nacionales? Entonces se necesita hacer un análisis multicriterio para considerar factores económicos, así como factores de orden social, ambiental, cultural. ¿Sabe lo que me respondió el señor presidente, el señor ministro? Discúlpeme, amigo Luis, pero esta es una responsabilidad exclusiva del señor presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Este es un tema geopolítico. Hay una presión sobre nuestros respectivos gobiernos, y nuestros gobiernos han sido vendepatrias y han dejado de alguna manera que esta presión internacional sobre el negocio financiero primero, del cual seguramente estos funcionarios públicos han salido ganando enormemente, ¿sí? Efectivamente, y luego, obviamente, con el acceso a los recursos naturales no renovables, tendrían garantizado un flujo permanente de materia prima barata hacia sus centros de poder económico, ya sea en China, o en Estados Unidos, o en Canadá. Estamos hablando de que los recursos minerales están escaseando en el mundo, entonces espacios como el Ecuador se vuelven súper estratégicos en términos geopolíticos. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Cuál es la alternativa para el Ecuador? La alternativa para el Ecuador es entender que si es que uno
hace una mínima contabilidad de ingresos versus costos, este no es negocio ni siquiera en términos financieros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dependiendo de una tecnología que primero no es nuestra. Segundo, está especializada en despedazar la montaña. Las leyes mineras están bajando, Rodrigo Carpio. No se busca, diríamos, vetas. Se busca bajarse la montaña, triturar la montaña, hacer grandes distritos mineros, y esto va a perjudicar a largo plazo a la vida misma, no solamente de plantas, animales, sino de los propios seres humanos, no solamente de las comunidades campesinas indígenas, sino de los sectores urbanos. Entonces, en síntesis, por un lado, la resistencia es el camino, compañero. Necesitamos articular resistencias poderosas, necesitamos movilizar a las ciudades para acompañar la resistencia campesina e indígena. De otra manera, nos convertiremos en un basurero de desechos tóxicos en muy poco tiempo. Nuestros minerales están yendo, como estamos viendo, cómo se están yendo camiones enteros que pasan por Loja. Tenemos Jorge ya mostró esa indignante actitud del alcalde, que luego de haber inicialmente promovido la declaratoria de Loja libre de minería metálica, está firmando convenios con Exachina por migajas, porque necesita Exachina la anuencia de las autoridades para pasar 50 camiones diarios de concentrados de lodos, concentrados de minerales. Estamos entregando nuestras materias primas en bruto. Es un absurdo el negocio minero en todo su conjunto. La resistencia es la primera cosa que tenemos que hacer. Y la segunda cosa, compañero, para fortalecer la resistencia precisamente, es hacer que estas comunidades, a las que el discurso del desarrollo, del trabajo, les divide, volverles a dignificar en función de sus verdaderas riquezas. Tanto la población shuar como la población de Gualel, como la población campesina de Molleturo, de Río Blanco, la población de Sixi, la población de Nabón, la población de Yacuambi, la población de todo el sur del Ecuador tiene una riqueza extraordinaria, pero nos han hecho creer que somos pobres, nos han hecho creer que no tenemos dignidad, nos han hecho creer que necesitamos el dólar para salir adelante. Pues necesitamos recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano, la dignidad de nuestro pueblo del sur, tener más confianza en nuestra verdadera riqueza. Caminando con los compañeros campesinos de Gualel, me decían, yo soy pobre, somos pobres, pero conversando, tienen territorio, tienen un conocimiento de la semilla, tienen un conocimiento de la soberanía alimentaria, tienen un conocimiento de los telares y de los tejidos, extraordinarios valores culturales, tienen un extraordinario conocimiento de las técnicas constructivas, son unos verdaderos maestros de las técnicas constructivas. Entonces tenemos que construir una economía alternativa, por supuesto. Tenemos que construir una economía alternativa basado en esas riquezas que disponemos, y eso implica valorar de mejor manera quiénes somos y hacia dónde vamos. Como decía Benjamín Carrión, puede ser, posiblemente no somos una potencia económica, pero tenemos una potencia cultural poderosa que desplegar frente al mundo. Entonces, por ahí creo yo, brevemente, Rodrigo, algunas alternativas. Estamos en una guerra de baja intensidad, y para que no se vuelva una guerra de alta intensidad, necesitamos la movilización masiva de las poblaciones urbanas, pacífica, pero definida, para conservar nuestros páramos y nuestros bosques proveedores de vida, de semilla, y de aliento para el futuro. Rodrigo, Michelle. Jacobo, muy claro, gracias. Pensamientos muy importantes. Y estoy plenamente de acuerdo con los planteamientos. Precisamente esto da la constancia de que se pueden encontrar comunicación. Los problemas que tienen en Loja y en el Oro no son muy diferentes de los que tenemos en el Azuay. Cada uno tiene sus propias características, pero en esencia son los mismos. Es decir, yo creo que, para no hablar de la unidad ecosistémica de todo el país, nosotros acá en el sur del Ecuador somos parte de un ecosistema específico. Creo que cada uno actuando en el punto del territorio que le corresponde vivir, con aquel axioma de actuar local, con sentido global, podemos perfectamente concentrarnos en nuestros propios problemas y unir y aliarnos y respaldarnos con los problemas de los hermanos de lado.
hacer quizás así, con defensores de cada punto del territorio, un gran ejército de defensa del agua. Además, el aspecto jurídico yo creo que debemos tomar mucho en cuenta, porque ante la pregunta de cómo puede ser que se hayan hecho desde el gobierno central concesiones mineras en contra del propósito y en contra del dictamen de la Constitución, ¿por qué es que se ha tenido que hacer incluso reformas inconstitucionales de la ley de minería para que pueda encajar las aspiraciones de empresas que tienen sus propios intereses y que son del exterior? ¿A quién se le ocurre dañar o dar la posibilidad de que lo dañen las mineras con su actividad extractiva en zonas que están vistas como un resguardo del planeta, como zonas de especial cuidado precisamente por su fragilidad y porque están garantizando la vida de los seres humanos, la vida en general, pero especialmente lo que a nosotros nos corresponde, pues, la vida actual y de las futuras generaciones? ¿Cómo es que pueden, por una miserable participación en la extracción, además de una ley miserable de oro, se dice de 0,7 gramos por tonelada métrica de roca? Entonces, ¿a quién se le ocurre si no es que por medio existe la corrupción? Y si es acto constitucional, y si existen actos de corrupción, como salpicaduras del caso Odebrecht, creo que debemos concentrarnos en la legislatura, en las cortes de justicia, para que salgan a claro todos los actos de corrupción que de por sí nulitarían los contratos y las concesiones que se han hecho. Y esa creo que sería también una de las actividades, conjuntamente con las otras, para defender este propósito que nos hemos tratado tanto ustedes como nosotros y que está en el espíritu de todos los pobladores que aquí viven. Yo creo que nos deja una gran lección. Todos estos programas que hemos tenido, estamos entendiendo de manera clara qué es lo que está sucediendo, cuál es la amenaza real y cuál es la que se viene, ¿no? Ya hay propuestas de parte del gobierno central en tomar políticas pro mineras, en tomar políticas pro extractivistas, y estas resistencias solo nos da esta luz de esperanza, pero a la vez nos da un cierto aire de fortaleza para aquellas organizaciones que se están creando. Creo que hay algo que quisiera rescatar también, Jacobo mencionó en su intervención, sobre aquellos proyectos de estas alternativas económicas de las que se está planteando, y de hecho ahí quiero aprovechar un pequeño spot publicitario, las compañeras de Warmi Muyu, también en Molleturo, que también están ante la resistencia antiminera, están ahora clasificadas en un cortometraje, contando al mundo lo que está pasando en sus territorios y cómo están ellas saludando, entonces apoyándoles a que voten en su perfil. Eso y nada, rescatando estas alternativas, de estas posturas, porque no se busca el ideal capitalista del dinero, como se mencionaba Jacobo, sino más bien la vida digna, aquella vida digna que lastimosamente está enunciada en la Constitución, pero que en las reales políticas no se están efectivizando. Jorge, solamente para despedirnos, tenemos menos de un minuto. Muchas gracias. Agradecer por el espacio que nos han dado y decir, es dejar claro de que nuestra decisión como pueblo de Fierro Grupo, porque yo tal vez no precisé, yo soy de territorio, soy de la parroquia Chantaco, obviamente por razones ya de profesionales, a lo mejor estoy más en la ciudad de Loja, pero igual estoy en constante comunicación y recorriendo nuestro sector y conozco la realidad desde siempre, por eso la valoro y la apropio como nuestra, porque esa es nuestra casa común nuestra, y conozco las potencialidades que tenemos, ya hemos dicho, hemos pasado unas imágenes, tenemos muchas potencialidades en el área agropecuaria, en el área de producción, en el turismo comunitario, Chuquibamba es patrimonio cultural del Ecuador, tenemos muchas potencialidades, y llamo a las autoridades más bien a volcar todos sus recursos, a aprovechar esas potencialidades, fortalecer esas potencialidades, para desde ahí generar los recursos y convertirla a Loja en su conjunto como una potencia en la agricultura y en el turismo comunitario. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Jorge. Bien, pues agradecerles. No se te escucha. Sí. Sin micrófono.
Ahí ya. Agradecerles profundamente, compañeros, compañeras, Rodrigo, Michelle, creo que necesitamos, nos vamos a quedar picados, como decía Rodrigo al inicio, antes de empezar el programa, porque efectivamente podemos dialogar mucho más y realmente hay grandes desafíos. Entonces, desde nuestro punto de vista, uno de los de las cosas más importantes es articular una diplomacia directa de pueblos internamente en la región sur, porque la región sur está principalmente afectada por las concesiones mineras, pero también con los pueblos del norte, y sobre todo, creo yo, ahora, directamente con los pueblos, por ejemplo, de Canadá, de Australia, de Europa, porque nosotros necesitamos, de alguna manera, retomar una de las iniciativas que surgió en algún momento del gobierno de Correa, dentro de esta ilusión que teníamos algunos, el suma causa y etcétera, de efectivamente mantener ciertas reservas minerales debajo de la tierra para privilegiar estos flujos de servicios, de bienes y servicios ambientales para estas generaciones y las futuras. Y para eso necesitamos una alianza directa con los pueblos del norte, para tener estos recursos económicos a corto plazo sin que esos recursos de corto plazo hipotequen al país, como lo está pretendiendo hacer el presidente Lasso, ahora neoliberal, igual que el neoliberalismo que nos impuso esta problemática minera antes del presidente Correa. Muchas gracias, Jacob. Terminamos. Thank you.